Vamos a introducirnos en el primer tema y su título son las dimensiones y los pesos. Las dimensiones, vamos a empezar por las longitudes máximas para los vehículos y en los vehículos rígidos veremos que los vehículos automóviles, la longitud máxima, así como para también sus remolques, son 12 metros. Si hablamos de trenes de carretera, vehículo automóvil más remolque, la longitud máxima sería 18,75. Si hablamos de vehículos articulados, el tracto camión con el semirremolque, el vulgarmente llamado tráiler, estaríamos hablando de una longitud máxima de 16,50 metros. También en los últimos años han aparecido los trenes de carretera, el conjunto de vehículo de grandes dimensiones, también llamado euromodular, que es aquel vehículo que tiene 7 o más ejes y que aquí su longitud puede llegar a los 25,25 metros. En las alturas y en las anchuras de los vehículos también deberíais de poner un poco de memoria en el que la anchura máxima estándar para un vehículo son los 2 metros y 55 centímetros. Mientras que aquellos vehículos que trabajan a temperaturas dirigidas, los frigoríficos, por ejemplo, pueden llegar a tener una anchura de 2,60. En las alturas máximas, estandarizadas, incluyendo siempre la carga, no sobresaldrán, no será más alta allá de los 4 metros. Aquí tenemos tres excepciones en la altura. Aquellos vehículos que lleven contenedores, aquellos vehículos grúa para remolque de otros vehículos, trabajos, y aquellos vehículos que sean portadores de vehículos pueden hacer medio metro más, pueden estar en 4 metros 50. El consejo que os voy a dar en los pesos y dimensiones, porque es una lección que veréis que vamos a hablar de muchos datos, pues es, no hay más remedio que memorizarlos, porque en la pregunta del test, cuando os den una pregunta preguntando un peso, una longitud, una masa, os darán 3 respuestas o 4 y deberéis de saber exactamente a cuál referirse. Si no tenéis bien memorizado esto, pues tampoco es muy difícil, ¿eh? En los pesos de los vehículos para el transporte de mercancías, hemos de distinguir los pesos o por eje o por el conjunto del vehículo. Cuando hablamos de ejes, hablamos de eje simple, eje doble o tándem y eje triple o triaxial. En el eje simple hemos de distinguir si el vehículo, el peso lo soporta el eje motriz, que es el eje que soporta el arrastre del motor, que el empuje del motor por su transmisión, que puede alcanzar las 11,5 toneladas. Mientras que los ejes no motrices, su masa máxima utilizada serían 10 toneladas. En el eje doble o tándem, variará en función de sus centros de ejes y su distancia. Cuando la distancia entre ejes es inferior a 1 metro, podría soportar 11,5 toneladas este doble eje o tándem. Si variamos la distancia y es igual o superior a 1 metro, pero inferior a 1,30 m, importante, su masa máxima serían 16 toneladas. Y si este doble eje o tándem, su distancia entre ejes, superase o fuese igual al 1,30 m, superase el 1,30 m, pero fuese inferior a 1,80 m, estaríamos hablando de que podría soportar hasta las 18 toneladas. En el conjunto total del camión, si un camión tiene 2 ejes, su masa máxima autorizada serían 18 toneladas. Si estuviésemos en 3 ejes, hablaríamos de 25, y si estuviésemos en 4 ejes, hablaríamos de 31 toneladas. Fijaros que he puesto una tonelada más, tanto en el de 3 como en el de 4, podría ponerlo en el 2 ejes. Cuando un camión, su eje motriz, el eje de arrastre, de la transmisión, tiene a cada lado del eje doble rueda y suspensión neumática o equivalente, entonces se puede autorizar a que soporte una tonelada más. Ya no hablaríamos de 25 en el de 3 ejes, sino que hablaríamos de 26 toneladas, no hablaríamos de 31 toneladas en el de 4 ejes, sino que diríamos que puede tener una MMA de 32 toneladas.
Por último, los euromodulares, aquellos que hemos dicho que tenían un mínimo de 7 ejes, que podían tener una longitud de 25,25 metros en longitud, a estos se les autoriza una masa máxima autorizada de 60 toneladas.